Bienvenidos al circuito de Dandrot. Estamos en el Ulster GP en su edición del año 2013. El team participará en la categoría de Super Sport con esta Kawasaki ZX6R. Nuestra moto, la moto de martimotos.com, es la que tenemos al lado, es la de color negro. Es una Kawasaki ER6 que participará en la categoría de Super Twin. Timotea ha hecho unos muy buenos entrenos. El primer día pudo acabar solo el 45, pero es que al día siguiente, ya con el asfalto en seco, pues se acabó en la 17ª posición, top 20, y esperamos que hoy pues pueda materializar un buen resultado en su primera participación en el Ulster GP. El paddock se parece mucho al paddock del TT, se parece mucho al paddock de la Norwest 200, hay los mismos equipos, pero hemos encontrado una novedad, hemos visto la Britain. La Britain es una moto muy mítica para los ingleses, para los irlandeses. Es una moto fabricada en Nueva Zelanda a principios de los años 90. Actualmente existen solo 10 unidades. Si he entendido bien, está valorada en £1,000,000, en £1,000,000. Y aquí tenéis unas imágenes muy bonitas de ella. Esta mañana ya hemos tenido una carrera, ha sido la carrera de Super Sport, y ¿sabéis quién ha ganado? Pues ha ganado Guy Martin, sí, ese hombre al que siempre decimos que tiene algo con el TT, que no sé qué pasa, que tiene 13 podiums, que lleva 2 años sin subir al podium, que siempre está ahí delante pero que no consigue ganar. Puede ser que hoy gane más de una carrera Guy Martin, estaremos allí para explicároslo.
Estamos en una de las curvas más míticas de aquí, del Ulster GP. Estamos en Lindsay Harpin, una horquilla que viene después de una zona pues muy rápida, como una curva a izquierdas, y después ahí ya empezamos a bajar marchas. Se pasa muy lento y muchos pilotos aprovechan para adelantar. Acabamos de ver la carrera de Super Twin, en la cual estamos muy orgullosos porque Tim ha conseguido entrar en la posición número 12. Habíamos pedido un top 20 y nos ha dado un top 15 y casi un top 10. Tim, te lo has currado un mogollón. Ce matin il a plu, dans l'après-midi il faisait beau et là reverse encore. C'était pas très facile pour les essais, pour apprendre le circuit. Mais bon, je me suis adapté. J'ai un ami, Drop, il se reconnaîtra, qui m'a prêté sa 600 Kawa. J'avais deux courses en 600 Super Sport et une course avec la Martimoto Super Twin. C'est un peu comme la McKinstry, la base est la même. Donc une Kawasaki UR6 préparée pour les courses sur route en Irlande. La moto, c'est pas la plus puissante, mais c'est pas la moins bonne parce que pour la course, au premier départ, au bout de trois tours, j'étais cinquième. Après, il y a eu un drapeau rouge, donc il y a eu un deuxième départ. Je me suis un peu foiré, j'ai merdé. Et au final, je finis 12e. También estamos muy contentos porque el ganador de la categoría ha sido Ivan Lintin, que llevaba pegatinas de Martimoto en la moto, al igual que Ito, digamos, en el TT, en la categoría de Super Twin, en la cual quedó cuarto. The first start of the Super Twin race, I led until it was red flag. Unfortunately, it was rerun. It was very close at the start of the last lap. I was fourth place. Thankfully, I won and beat Jamie Hamilton by 0.04 of a second. I'm very, very happy. Billy McKinstry built me a fast bike. All is good.